El Camino Real a Cholula será rehabilitado con concreto asfáltico. El gobierno municipal de Puebla puso en marcha esta obra con una inversión superior a los 12 millones 530 mil pesos. El alcalde Eduardo Rivera Pérez acudió a la zona a realizar la supervisión de los trabajos. Vengo yo a supervisar qué se les ofrece, cómo va la obra, pero también para pedirles que la cuiden, que después no vaya a haber ahí un comercio, un vecino que abra la calle sin pedir permiso, que no la mantenga en condiciones adecuadas, que por supuesto también se cuiden los árboles que vamos a sembrar. Es que estamos escogiendo aquellas vialidades que resuelven también problemas de tráfico. Esta vialidad que conecta con Zabaleta, que conecta también acá con Boulevard Atlixco, es de alto flujo vehicular. Entonces estamos encontrando estas vialidades que por supuesto resuelven estos problemas que he mencionado. Las obras se realizan en Camino Real a Cholula entre la calzada Zabaleta y Boulevard Atlixco. Serán pavimentados 11.496 metros cuadrados, lo que equivale a 17 calles. Aunado a ello, se atenderán más de 3.500 metros cuadrados de banqueta. Hay unas partes que se van a atacar con la recuperación de la base hidráulica, en otras partes con un bacheo profundo. Se pretende relaminar más de 11.496 metros cuadrados, que si lo comparamos con unas canchas de básquetbol, estaríamos hablando de más de 27 canchas de básquetbol. También lo que son los metros de banqueta son 3.500 metros cuadrados y que si también lo comparamos con canchas de básquetbol, estaríamos hablando de 8 canchas de básquetbol. Tenemos también lo que son las guarniciones, más de 2 kilómetros que se van a ejecutar. Con la rehabilitación del Camino Real a Cholula se beneficiarán al menos 15.000 personas. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.